Hola amigos, soy Pablo Chiapella y soy de Albacete. Aunque gran parte de los veranos de mi vida los he basado en Ayora, un pueblo de Valencia. Recuerdo que de pequeño me quería quedar a vivir en el pueblo. Mis padres salían locos. Para mí el pueblo es un mundo sabio, auténtico, pero sobre todo divertido. Ahora vivo en Madrid, pero el cuerpo me pide pueblo. Vosotros ya me conocéis. Y ahora me toca a mí conoceros a vosotros. Voy camino de Almonaster la Real, al noroeste de la provincia de Huelva. En este pueblo de la serranía viven 661 paisanos. Con ellos voy a pasar 48 horas. ¡Buenas noches, paisanos de Almonaster la Real! ¡Buenas noches! Para empezar, os quiero felicitar porque sois un pueblo muy bonito. Pero es que además os tengo que decir una cosa, vosotros no sois normales. Vosotros sois extraordinarios. Bueno, ¿qué digo extraordinarios? Almonaster está lleno de superhéroes. Llego al Monaster La Real, aparco en la plaza del ayuntamiento y apenas ando 15 metros, ¿qué me encuentro? ¡Ostras! ¡Espera, espera, espera! Desde Superman no veía una. Si yo me creía que con el WhatsApp esto se había eliminado ya de la vida, que no existían. Al verla pensé, coño, no sabía si había viajado al Monaster o a 1985. De hecho, no sabía si estaba en el Monaster o en el plató de Cuéntame. Vamos, una cabina como las cabinas donde se cambiaba Superman, además, súper estrecha, que digo, coño, con razón se dejaba siempre los calzoncillos por fuera, ¿no? Cojo el teléfono y da tono. Ya no me lo podía creer. Voy a llamar, digo, voy a llamar a mi churri. Ahí va, si no llego. Oiga, oiga, perdone, perdone. ¿Cómo funciona esto? Que hace un montón que no veo una de estas. ¿Dónde se mete el dinero? Por aquí. Pero esto a pesetas, aún. No, hombre, bueno, a euro. ¿A euro? Claro. ¿Cómo te llamas? Yo, Ramón. Ramón, yo soy Pablo, encantado. Muy bien. ¿No llevará usted algo para prestarme? No, no llevo nada, hijo. ¿Y eso? Porque en el campo me se pierde el dinero, ¿sabes? Pues, la mitad de veces los bolsillos están rotos y luego ya te ven negro para cogerlo, ¿sabes? Ramón, ¿dónde estás? Hombre, Ramón. Muy buenas. O sea, que voy y me encuentro con el único tío de Almonaster que no lleva un duro en el bolsillo. Vas sin dinero por la vida. Esto que tú haces se lo pueden permitir tres personas. El Papa, Superman y tú. ¿Hay superhéroes aquí en este pueblo? ¿Superhéroe a quién te llama? ¿A qué te qué referís? A gente que usa la cabina como vestuario. No, hombre, eso no. ¿No? ¿Tú has llamado desde aquí alguna vez? No, nunca. ¿Tienes móvil? No. Ah, ¿que no tiene móvil? No, no uso móvil. ¿No usa móvil? No. Ajá. Es que el móvil es yo lo veo que es un encerrona, ¿sabes? Para controlarte. Ah, o sea, tú lo que no te gusta es que te controlen. Ahí está. Tampoco tienes móvil. Sin dinero, vale, pero sin móvil, en pleno siglo XXI, Ramón. ¿Las noticias dónde las miras? ¿En el teletexto? Ramón, tú vas por la vida sin dineros y sin móvil. Y dices que es porque no quieres que te controlen. Ramón, no eres normal. Tú eres agente secreto. Tú en realidad eres el James Bond de Almonaster. Bueno, ¿qué digo Bond? Tú eres Mon. Ramón.
¿Has visto a alguien usar la cabina esta alguna vez? Sí, hombre, la usa bastante gente, ¿sí? ¿Ah, sí? ¿Todavía sí. se usa? Sí. ¿Cuántas hay aquí en el pueblo? Aquí dos. ¿Dos? Una aquí y otra ahí abajo en la plaza de, del Llano. Uh-huh. ¿Hay algún número llamando desde aquí que me teletransporte a la otra cabina? Pues no sé yo. Yo, como no la uso... No... Pues probamos. Venga, prueba. A ver, coge. Estaría bien que nos abrazáramos así un poco. Por si nos teletransportamos, que sea a la vez. Ramón, después de compartir contigo el momento en la cabina, tengo que decirte una cosa. Los dos tan juntos, en un espacio tan reducido, abrazados. Ramón, dime que tú también lo notaste. Yo también lo noté, y no era tu móvil, ¿eh? ¿O es que llevabas el fijo? Ha sido un placer teletransportarme contigo. Igualmente. Venga. Adelante. Hasta ahora. Chao. Después empiezo a andar por el pueblo y como no sabía dónde estaba, me adentro en el bosquecillo que tenéis aquí en las afueras y de repente oigo... ¡Buene! 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 ¡Buene, buene, buene, buene! Julio, ¿dónde estás? Julio, tú eres todo un superhéroe. Tú tienes el poder de comunicarte con los cerdos. Tú eres Buenemán. ¿Cómo te llamas? Yo, Julio. Pablo, encantado. Encantado. O sea, que así hablas con ellos. Claro, y me lo llevo de un sitio para otro. ¿Qué idioma es? El idioma porquino. A ver, ¿cómo les dices? ¡Buene! ¡Wow! ¡Buene! ¿Puedo probar? ¡Prueba tú! ¡Buene! ¡Buene! Julio, contigo aprendí un nuevo idioma. El güene. De hecho, yo creo que lo aprendí hasta tal punto que tú y yo ya nos podríamos comunicar con el güene. A ver, Julio, ¿qué piensas del cambio climático? ¿Güene o güene? ¿Güene? ¿Güene, güene, güene? ¡Güene! ¡Güene, güene, güene! ¿Tienes más animales? Sí, tengo una mula. Ah, ¿tienes una mula? Una mula pequeña. La cambié por unos cerdos pequeños, por 7 cerdos. ¿La cambiaste por 7 cerdos? Por 7 cerdos pequeños. ¿Cómo se llama la mula? La mula se llama Maritrini. Tienes una mula y vas y la llamas Maritrini. ¿A la segunda qué la vas a llamar? ¿Masiel? Marisol. Y cuando tengas 4 o 5, ¿qué van a ser? ¿Mocedades? Que no se asuste, ¡ay, qué cosa más bonita! ¡Bebé! ¿Y esta me dijiste que la has cambiado por...? Por 7 lechones. ¿Por 7 lechones? ¿Qué es lo más raro que has cambiado? Bueno, pues cambié una cabra por un carro. El hombre del trato se enfadó conmigo porque lo engañé con la cabra. ¿Por qué? La cabra era vieja. ¿Pero y el carro era bueno? El carro, como el de Manolo Escobar. O sea, tú como Buenemán, además del poder del güene, tienes el superpoder del trueque. Ojo, que además no es fácil, ¿eh? No es fácil. Tienes que controlar matemáticas y de animales, porque, por ejemplo, a ver, ¿a cómo va el lechón? 7 lechones, una mula. Vale, o sea, si por 7 lechones te dan una mula, por 4 lechones, ¿qué te dan? ¿Un pony? Y si por una cabra vieja te dan un carro, por 2 cabras viejas, ¿un vespino? Mercedes. Un Mercedes, coño. Julio, yo te preguntaría si te sobran lechones. Es que si te sobran lechones, cambia un par de ellos y le compras un móvil a Ramón. O coño, lo cambias por unos pantalones, que también le vendrían bien. También le vendrían bien. ¿La mula también te hace caso? La mula todavía no, pues está muy brava todavía. ¿Y tendría otro idioma o seguirías usando el Winnie? No, la mula a las bestias se llama de otra manera. ¿Cómo?
Tú ves. Maritrini, tú ves. Maritrini, tú ves. O sea, al cerdo, Winnie. A la mula, tú ves. A la cabra. A la cabra, joma. Joma. Y a la borrega, bar. ¿Y a los conejos? A los conejos no tiene idea. ¡Uy! Tú sabes cómo hace el conejo, ¿no? ¿Cómo hace el conejo? El conejo cuando está haciendo el amor, se la clava a la coneja y se cae para atrás como muerto. ¡Uy! Oye, tiene como medias, ¿no? Sí, porque tiene... va a ser torda. Pelo tordo negro con pelo blanco entremezclado. Ah, o sea, que cambia de color. Sí. ¿Te gustaría a ti cambiar de color? ¿Negro? ¿Como el del WhatsApp? Bueno, Julio, bueno, ha sido un placer conocerte. Igualmente, tío. Almonaster parece que promete emociones extraordinarias. En poco rato he conocido a un agente secreto y a Guenemán, un superhéroe que tiene el poder de comunicarse con los cerdos. Y entonces va y conozco al verdadero héroe del pueblo. ¿Qué hay? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Aquí con los niños vamos al cole. ¿Vais al cole? Sí. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Hola, Alejandra, guapa. Yo soy Pablo. ¿Y tú? Javier. Javi, choca. ¿Al cole? Sí. ¿Os apetece? Sí. ¿Sí? Hermana y hermano, ¿cómo os lleváis? Bien. ¿Sí? ¿Quién es el mayor? Yo. ¿Sí? ¿Cuántos años tienes? 9. Ajá. Oye, qué ojos más bonitos tienes, ¿eh? Vaya color. A ver, mírame. Sí. Mírame. Pues tienes verdes. Sí. ¿Te gusta el deporte? Sí. ¿Qué deporte te gusta? El fútbol. ¿Ah, sí? ¿Juegas bien? Sí, yo soy portero. ¿Eres el portero? Sí. ¿Eres bueno? Sí. ¿No te meten goles? No. A ver, ¿dónde están esos ojos verdes? Javier, muy buenas. ¿Has jugado al fútbol hoy? Entonces no te has metido ni un gol hoy, ¿no? ¿Cuál es tu superhéroe favorito? A mí, Batman. ¿Batman? ¿Batman es el que más te gusta? También Superman. Superman y Batman. Y Hulk. Ostras, te gustan todos, ¿eh? Sí. Si tuvieras que elegir uno, ¿con cuál te quedabas? Con Spiderman. ¿Qué te gustaría ser de mayor? Bombero. ¿Bombero? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? Porque mi padre trabaja en bombero. Ah, ¿que tu padre es bombero? Sí. ¿Y te gustaría ser como tu padre? Sí. ¿Y te gusta verlo así vestido de bombero? Sí. ¿Es un héroe? Sí. Me encantó que de mayor me dijiste que querías ser bombero, como tu padre. Pues mira, los bomberos sí que son héroes, además de los de verdad. Y te digo una cosa, Javier, con esos ojos tan bonitos que tienes y con esas ganas que vas al cole, tú en la vida vas a poder ser lo que te dé la gana. Un aplauso para ti, campeón. Y luego voy por la calle de arriba y sentada en la puerta de su casa, en una silla de mimbre, me encuentro con una persona muy, muy especial. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Candelaria Barrero Moreno. ¿Qué tal, Candelaria? Yo soy Pablo. ¿Me da 2 besos? ¿Qué es, de aquí del pueblo? De aquí, de la aldea. Aquí nací. ¿Aquí nació? ¿Hace cuánto? 92. Ahora estoy muy estropeada. ¿Qué va? Está usted estupenda. No me cuido nada. ¿Que no se cuida nada? Entonces, ¿cómo ha podido llegar a tan mayor estando tan bien, sin cuidarse? Andando, trabajando, bregando. Candelaria, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Ha ido bien el día? ¿Ha trabajado mucho? Sin parar. ¿Sigue trabajando? ¿Qué hace?
ir por leña, limpiar mis cosas, cuidar mis gatos, que tengo 7. Hago de todo. Sí, ¿cocina usted? Sí. ¿Cuál es su plato favorito? A mí todo, el cocido. ¿El cocido le sale bien, el madrileño? Cocidito madrileño, repicando en la guardilla. Aquí hay una canción de eso. Sí, a ver, ¿se la sabe usted? Del tono la sé, pero sí. A ver. Cocidito madrileño, repicando en la cuadrilla, que me huele a hierba buena, que me huele a hierba buena. Y ahí hay otra frase que no. Del cocidito madrileño era esa cancinela. Canta usted muy bien, ¿eh? No canto muy bien. Sí, hombre. ¿Usted estudió? ¿Qué va? Cuidar a los niños que eran hombres. Y lo que me querían, como sabían que ahí no había tonteo con hombres. ¿Y por qué no? Porque no, porque yo los respetaba y ellos a mí. Ajá. Muy educados y yo también guardaba mi sitio. Que no iba a tonteo. No iba al tonteo. ¿Ahora hay mucho tonteo? Me doy la cuenta. Me da asco verlo. ¿Se ha enamorado alguna vez? No. ¿No? Soy rara. Candelaria me contó que no se había enamorado nunca porque ella no era de tonteo. O sea, que cuando a Candelaria le venía algún muchacho a bailar un agarrao, ella lo miraba fijamente a los ojos y muy educadamente le decía: cocidito madrileño, repicando en la guardilla. ¿O no? Y el otro, claro, ahí se acabó el tonteo. Usted se le ve una mujer sabia y que ha vivido mucho. Me gustaría que me diera usted un consejo para mi vida. Hombre. ¿Qué me aconsejaría usted? Pues yo ya estoy viendo el consejo que estoy tomando yo de vivir sola, hacer lo que me dé la gana, no salirme de la regla, y eso lo aconseja usted. Pero usted viva siempre en la regla y en la educación y no se adelante a lo que no le pertenezca. No sea usted con un tonto ni con un malo porque sale perdiendo. ¡Ay, Candelaria, es usted maravillosa, ¿eh? Usted no se junte ni con un tonto ni con un malo porque va a salir perdiendo. ¿Sabe cuál es su superpoder? El de la sabiduría. Usted es más sabia que Paulo Coelho. Usted tendría que escribir un libro, Candelaria. Los consejos de Candelaria para la vida diaria. Pasé un rato maravilloso hasta que llegó el momento de despedirnos. Ha sido un placer hablar con usted. Deme dos besos. Hasta otro día. Adiós, bonita. Usted tiene que dar por aquí la cara más un día. Claro que sí, volveré. Un placer. Hasta otro día, señor. Adiós, guapa. En la provincia. Eso es. A la Candelaria. Encantado de conocerla. ¿Tú qué haces usted eso? Y el otro también. Que yo dije, joder, para no gustarle el tonteo no me deja irme, ¿eh? Venga, Candelaria, hasta luego. Adiós, guapa. Un placer. Claro que sí. Finalmente consigo despedirme de Candelaria y cojo el coche para darme una vuelta por la sierra. Mirad qué punto de vista más extraordinario. Todas estas sierras del frente son las sierras del Andévalo. Si siguiéramos hacia el sur, llegaríamos hasta Huelva. Al oeste, Cortegana y Portugal. Al este, Río Tinto. Y este pueblecito blanco tan pequeñito y tan bonito que tenemos ahí, coronado por una mezquita, Almonaster la Real. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Muy buenas. Muy buenas. ¿Quién eres? Soy Tomás Sánchez. Tomás Sánchez. Sí. Yo soy Pablo. ¿Que eres el médico del pueblo? No, esto es una fábrica de jamón y embutidos. Ah, vale. Tomás, ¿dónde está Tomás? ¿Qué tal? ¿Por qué llevas la bata blanca? Porque cura jamones, ¿no? ¿Me los enseñas? Por supuesto que sí. ¿Eh? Venga, vamos para adentro. Venga. ¡Buf! ¡Qué barbaridad! Mira, ¿cómo puedes trabajar aquí? Oye, ¿alguna vez has probado un jamón mejor que el tuyo? Bueno, los hay también por ahí, claro. ¿Sí? Sí, hombre, los hay. Pero a ti me imagino que será difícil colártela, ¿no? Bueno. Con el tema jamón, quiero decir. Es complicado. Cuéntanos un poquito. ¿Qué deberíamos mirar? El jamón siempre hay que mirarlo por atrás, nunca por delante. Por delante son todos iguales. ¿Ah, sí? Siempre hay que mirarlo por la cara del tocino. Si aprietas y si te hunde el dedo, sabes que es bueno. Mi abuelo siempre decía cuando entra en un secadero, lo que hay que mirar es el suelo.
no los jamones. Amigo. Si en el suelo hay pringue, pues que ellos escurren. Aquí la pringue no se la incorporamos nosotros. Para saber que un jamón es bueno, lo tienes que mirar por la parte de atrás, meterle el dedo, y si suelta pringue, es que es bueno. ¿Seguro que me hablabas de los jamones? Me parece que tú eres un pícaro, pero de pata negra, ¿eh? ¿Tu colesterol qué tal? Yo tengo bajo, bajo. ¿Te gusta el jamón? Me gusta el jamón. Me gusta... ¿Y el vino? ¿Y el vino? ¿Y las mujeres? Bueno, vamos a callarnos. ¿Estás casado? Sí. ¿Hijos? Dos. ¿Tienes dos hijos? Dos hijos. ¿Y el mejor cochino te lo quedas para pa la familia? No, son todos iguales. Yo cuando vengo hay que coger un arco para comer en casa, una fiesta, una romería, pues lo cogemos aquí directamente, lo pillamos de aquí y ya está. Ajá. ¿Cuánto ¿sabes? Tiempo? Contesta si quieres, sí, que si no... ¿Qué es cliente? Cliente. Oye, ¿cuánto tiempo llevas casado? No pregunte eso, tío, que yo no sé, no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Desde 2000, 99. Ah, desde el 99. Casado. Casado. Otra vez teléfono, tío. Madre mía, cómo chuta esto, ¿eh? Cógelo, cógelo. O sea, yo te lo cojo. Ah, mira, se ha cortado. Se ha cortado. Y luego, mientras hablábamos, no paraban de llamarte. O sea, estaban más solicitados que la pedrocha en fin de año. Oye, ¿hay alguna manera, algún premio que valore al...? Joder, macho, no paran, ¿eh? Joder, acá. Sí, dígame. Tomás Sánchez, sí, este sí soy yo, Tomás Sánchez. Mi arma. Mi arma. Para allá, para las fiestas. 10 jamones, te los selecciono yo. Pezuña negra, cañita fina, con la grasita goteante. Esto es una maravilla. ¿A 12 euros, dices? No, a 12 euros. No. Ni de coña. ¿A cuánto? No. A 12 euros, sube, no. Sube. Sube. ¿25? Sube. Joder. ¿40? Bueno, sería un puntazo, pero... Sería un... A 32 se lo podemos hablar. A 32. 32 parece que aquí tomas... Rebaja, 30... que ya le he quitado arco, ¿eh? Entonces te enviamos 30 jamones a Murcia. Venga. Y te coloqué 30 jamones en un pimpán. O sea, que tus jamones se venden solos y se secan solos. Vamos, que tú solo tienes que colgarlos. Busco un lugar soleado en el fondo del mar. Escondo una pena en una cuevita para que no la veas. Busco un lugar soleado. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se llama usted? Yo, Juan. Juan, ¿y usted? Yo, Joaquín. Joaquín, ¿son de aquí, del pueblo? Sí. Yo no soy de aquí, pero llevo aquí 30 años. 30 años, ¿me puedo sentar aquí un poquito con vosotros? Claro. ¿Y por qué vinieron aquí? Porque me jubilé. Bueno, yo vine antes de jubilarme, pero mi mujer es de aquí, me casé y me vine para acá. No. ¿Tiene hijos? No. Ah, ¿no tuvieron hijos? No tuvimos hijos. Ajá. Nos conocimos ya demasiado tarde. ¿Ah, sí? ¿Con sí. que se conocieron tarde y eso? Tarde, ya. Porque ella vivía en un extremo de Huerva y yo vivía en otro. Entonces, cuando nos conocimos, yo tenía 45 años. Joaquín, muy buenas. ¿Qué tal? Joaquín, usted me dijo que no había tenido hijos con su mujer porque se conocieron ya de mayores y porque cada uno vivía en un extremo de Huelva. Vale, a ver, he echado las cuentas. De un extremo de Huelva a otro tenemos 140 kilómetros. Y ustedes han tardado en encontrarse 45 años. Eso quiere decir que llevaban una velocidad de 3 kilómetros al año. O lo que es lo mismo, 3 centímetros a la hora. Vamos, que he visto caracoles más rápidos, ¿eh? Si usted tiene algún superpoder, el de la velocidad no es. ¿Le hubiera gustado tener hijos? Hombre, claro que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y era un par de ellos. O sea, que esa espinita la tiene usted ahí clavada. Sí, y mira la tierra con ella. Sí. Sí. Lo hablemos y tratemos de adoptarlo. Ah, trataron de adoptar. Sí, 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 pero eso lleva más papeles. Uf, qué sé yo, qué sé yo. Nos llevamos 2 o 3 años detrás, ¿eh? Pero nada. ¿Llegó a pensar el nombre que le hubiera puesto a sus hijos? Bueno, eso no llegó a pensarlo, desde luego, porque como no ha venido con nosotros, pues, pero vaya, que el nombre sería fácil. El nombre sería el mío por un tío que mataron en la guerra. Sí. ¿Mataron a un tío suyo en la guerra? Sí, entonces ahí mataron a un tío mío que se llamaba igual que yo. Y yo pues te quería ponerle por mi tío. Me hubiera gustado ponerle sí. como su tío.
¿Lo mataron fusilado? Sí, fusilado. ¿Ah, sí? Vino a casa con un tiro en una pierna, al otro día vinieron a por él y ya no se vio más. ¿Se lo llevaron y nunca dieron explicaciones? Sí, ni... sí, explicaciones como desaparecido. Pero ahí es la vida. Yo no lo conocí. No he ido a conocerlo, pero veo que de esta historia sí que se acuerda bien y le llegó. Coño, es que sí me acuerdo. Me acuerdo porque mi madre me la ha contado muchas veces, yo veo la foto muchas veces, de militar y... Vamos, que me llega. Me llega. Es como si fuera de... ¿Qué le gustaría decirle a su tío, por ejemplo, si pudiera hablar con él? Hombre, abrazarlo. ¿Abrazarlo? Sí. Porque yo no lo conozco, pero tengo algo de... Usted también me contó que se llama Joaquín por un tío suyo que murió en la Guerra Civil. Y que, de hecho, si usted tuviera un hijo, lo llamaría Joaquín, como su tío. Bueno, pues estoy seguro, don Joaquín, que si usted hubiera sido padre, hubiera sido un gran padre. Y el abrazo que le hubiera dado a su tío, se lo voy a dar yo ahora mismo, además. Joaquín, con su llanto, me ha demostrado lo viva que está en su memoria la historia de su tío. Una historia demasiado dura. Ya han pasado muchos años de aquella guerra, pero está claro que el tiempo no siempre lo cura todo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llamas? Sergio. ¿Sergio? Sí. ¿Qué haces? Estoy sacando los pajarillos, que vengo del concurso. ¿Que vienes del concurso? Sí. ¿Concursas con estos pájaros? Sí. ¿Y desde cuándo? Pues llevo desde 2009 concursando con ellos. ¿Y cómo te dio por esto? Pues la verdad, desde chiquitillo me gusta, pero un día empecé a echar, ya eché dos parejas, luego empecé a echar un poquillo más, hasta que ya llegué hasta 30 parejas. A ver, Sergio, ¿dónde estás, pájaro? Muy buenas. Oye, lo tuyo con los pájaros es de campeonato, ¿eh? Me dijiste que empezaste con dos parejas y que ahora ya tienes 30. ¿Tu mujer sabe que te entiendes con 30 pájaras? A ver, ¿los podemos ver más de cerca? Sí, claro. A ver. Mira. ¿Los sacas de la jaula? Sí, claro. ¿Puedes sacarlo? Sí, sí. Si quieres, aquí dentro tengo más... Ah, bueno, vamos dentro, donde más seguro esté, claro que sí. ¿Te ayudo? ¿Llevo alguno de estos para dentro? Ah, vale. A ver, entonces, ¿me puedes sacar uno que lo veamos? Este, por ejemplo, este sería el glote corona. Tiene su coronilla, ¿ves? ¿Es macho o hembra? Este es macho. Se ve soplándole aquí en el... Se le ve un poquito así. ¿Sí? Que tiene como el pitorrino así. Ese es macho. Es macho. El método es el siguiente. Tú coges el pájaro y le soplas donde no da el sol, ¿no? Y ya descubres, ¿no? Descubres lo que tienes que ver, lo ves, ¿no? Así que yo cojo el primer pájaro, le soplo. Parece macho, ¿no? A ver. Parece, sí. ¿Pasas mucho tiempo aquí con los pájaros tú? Sí, yo toda la tarde he hecho de hora a dos horas. ¿Qué dice tu mujer de esto? No es que porque tú me echas de casa. ¿Sí o qué? Bueno, si te echas de casa, tú no te preocupes. Tú coges tus 60 pájaros, se los llevas a Julio y seguro que te los cambia por un piso en Torrevieja. ¿Puedo probar otro? Claro. A ver. Otro macho. ¿Puede ser? Yo creo que sí. No sé. Sí. Otro macho, ¿no? Otro macho. Y vuelvo a acertar. Yo ya estaba... Te me había subido arriba, de verdad. O sea, Sergio, yo digo, esto es lo mío. O sea, además, esto es muy fácil. Tú le soplas al pájaro. Y si se pone nervioso, es macho. Si se pone nerviosa, es hembra. Y yo ya estaba a tope. Digo, voy a coger otro pájaro. Cojo otro pájaro, le soplo... Tiene mucho macho por aquí, ¿eh? ¿O este es hembra? Este es hembra. ¿Este es hembra? Sí, por eso te la he cogido. Digo, a ver si...
Esa es una hembrina. Es una hembra, es una hembra, es verdad, qué bonita. Me vine abajo. No sé lo que hice mal, pero se me quedó un poco la espinita clavada y me la quiero quitar. Así que, con tu permiso, Sergio, ¡que entre un pájaro! ¿Tú ves el pajarito, Sergio? Parece que no, ¿no? Pues una hembra como una casa. ¡Hala! Empieza mi segundo día en Almonaster la Real. El pueblo amanece, pero antes de nada, quiero ir a desayunar. ¿Qué hay? Hola. ¿Café con leche puede ser? Sí, claro. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Nuria. ¿A qué hora abrís aquí? A las 7. ¿A las 7? Yo estoy de mañana y mi madre está de tarde, o hay veces que cambiamos los turnos. Ah, o sea, que trabajas aquí con tu madre. Sí. ¡Pensad! A ver, a ver. Qué vergonzosa. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo se llama usted? Loli. Loli. Yo no te conocía, ajá. Lo siento en el alma, anoche te estuve viendo, pero vamos, cambia mucho. Porque estabas gordo, feo, y aquí estás muy bien. Ah, gordo y feo. Hola, Nuria. Hola, Loli. Loli, tú tienes el poder de la mala hostia cayendo bien. Eso es increíble, o sea, tú eres como Hulk, pero al revés. En lugar de ponerte verde tú, pones verdes a los demás. ¿Y siempre se ha dedicado a la hostelería? Nunca. ¿Nunca? 10 años llevo. Antes he estado trabajando en matadero. Llevaba 20 años trabajando en un matadero. ¿De cerdo? Sí. ¿Qué recuerdas aquella época? Por lo mejor. Es que me gusta. Sí. Esto no me gusta. ¿A esto no le gusta? No. Esto es obligación. Aquí todo el día. Estoy enfadada. Dicen los clientes que yo tengo muy mala leche y que estoy todo el día enfadada. O sea, que se despierta ya con mal café. Pobre, ya acabo. ¿Y cuándo empieza a mejorar la cosa? ¿Cuándo me voy a casa? Ajá. ¿Cuándo me voy para casa? Antes no. A ver, Loli, me dijiste que antes de trabajar en el bar, trabajabas en un matadero. Y la verdad, cuando hablaste de aquella época, se te iluminó la cara. Hoy te veo muy contenta, por ejemplo. Estás sonriente, estás guapa. Claro, está fuera del bar. Eso es así. Loli, te aplaudo porque además eres la persona más honesta que conozco. O sea, tú vas al trabajo cabreada y se te nota. O sea, es que se te nota. Así que, gente de Almonaster, si vais a la cafetería de Loli y Nuria, pedidle los cortados a Nuria, porque los de Loli van con mala leche. ¿Cómo es aquí la gente? Bueno, está bien. Aquí tendrás muy claro cómo es cada uno. Sí, hombre, aquí nos conocemos todos y todos sabemos del pie que cojeamos y con todo. Si no se meten ellos conmigo, yo me meto con ellos. Estamos todo el tiempo insultándolos, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, aquí el cabrón ya es la palabra clave de este. ¿Y qué más? ¿Qué más insultos así clásicos? Bueno, no. Cabrón, nosotros. ¡Cabrón! Bueno, hijo puta también decimos. Ah, el hijo puta, bueno, se usa también. Sí, también se usa aquí. ¿Te pruebas un aguardiente? Sí, a buenas horas. ¿Por qué? Poco demasiado pronto, ¿no? Para un aguardiente. Pues aquí, se ve. ¿Aquí la gente empieza a arder tan pronto? Sí, hombre. Bueno. Pues que venga otro año. Claro que sí. Toma. Oh, con razón os insultáis. O sea, Loli, que yo voy a tomar un café con leche a las 9 de la mañana y tú me cascas un aguardiente. Te aseguro que eso sí que es tener mala leche de verdad, ¿eh? Pues nada, oye, ¿me podéis poner un vaso de plástico? No, que tenéis muy mala leche no las dos. No, vaya, da mucho por ti. Dando mucho por ti. Oye, bueno, pues que sigáis así de antipática, así de bien, ¿vale? Vale. Venga, gracias, chale. Hasta luego. Luego sigo andando y al lado de la mezquita me encuentro la Plaza de Toros, inmensa, grande, hermosa, imponente. ¡Guau! Wow. ¿Hay alguien? ¡Hombre! ¿Qué tal? ¿El torero del pueblo? ¿No? ¿Mantenimiento?
¡Ah, el alcalde! ¿Y dónde está Jacinto? Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas. Cuando te vi salir, dije, joder, qué ayuntamiento más raro tienen aquí, ¿no? En este pueblo. ¿Qué tal? ¿Eh? Yo soy Pablo. Jacinto. Jacinto, eres sí. El alcalde. El alcalde de este pueblo. ¿Qué haces por aquí? Bueno, pues da una vuelta para ver, sobre todo, cómo estaban las instalaciones y eso. Y muchas veces, pues, la verdad que entra o veo y venía a la mezquita, pues relaja un poco. Porque está pegado a la mezquita, esta plaza de toros. Bueno, sí, está pegado a la mezquita. Está asentado sobre la antigua plaza de armas. La torre esta... La torre esa, es bueno, parte de la mezquita. Sí, el alminar de la mezquita. El alminar. Que se utilizaba para la llamada a la oración. ¿Tú quieres subir? Ah, ¿podemos subir? Sí, hay que trepar. ¿Hay que trepar? Sí, un poquito, sí. De modo que venga, vamos a subir. Vamos, pues, vamos. Venga, vamos. Hala. Pase usted. Sígueme. Y cuando estamos subiendo a mitad del trayecto es cuando descubro la verdadera identidad de vuestro alcalde. Vaya escaleritas, ¿no? Vale, pues estamos ya aquí. Que tengo que decir que voy a tener que trepar. Entonces, ya subo yo, te digo cómo se sube y ahora subes tú. Escucha un momento, Jacinto. O sea, yo me creía que la escalera complicada era esta. No, la escalera complicada es esta, pero tampoco es tan complicada. ¿Pero y tú subes aquí? Sí. ¿Y no me podías haber dicho directamente que no se puede subir y haberme ahorrado este trago? Yo te veo a ti atlético, te veo atlético y para subir. Bueno, es tan fácil. Con un salto. ¿Sí? Pone aquí y ahora vamos para arriba. ¡Qué salto! De verdad, Jacinto, ¿cómo trepaste? Vuestro alcalde tiene lo de alcalde como tapadera. En realidad, vuestro alcalde es Spiderman. A ver, alcalde, Spiderman. Bueno, 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 bueno. Bueno, pues ya estamos en la altura de mina. Qué sí. Pasada de subida, de sitios. ¿Qué se siente al ser alcalde de un pueblo tan bonito? Bueno, y sobre todo el pueblo donde uno nació, pues... Claro. Pues sí se siente alegría. Pero al fin y al cabo sí que te conforta, pues eso, de que creo y me debo a que se están haciendo las cosas, estás luchando por el bienestar de tus vecinos. Yo no quiero ser ni el mejor alcalde del mundo ni nada, quiero que se me reconozca porque por lo menos lo di todo porque el pueblo esté como está y porque los vecinos pues tengan lo básico. Cuando hablé contigo lo que pensé es, este tío se tiene que torear a la oposición, pero bien. Torearte a la oposición vale, pero ojo con torearte a los vecinos de Almonaster, que cualquier día te cortan las dos orejas. O lo que es peor, el rabo. Muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos, tomando una copita. ¿Cómo se llama? Emilio. Emilio, yo soy Pablo. ¿Sí? Qué bien estás, ¿no? Mira, aquí al solecito. Un día de arte. ¿Cómo se vive aquí, en este pueblo? Pues la verdad es que, fíjate, ¿qué te cuento? ¿Qué bebes? Aguardiente. ¿Es aguardiente? Es aguardiente, esto de aquí del pueblo. ¿Ah, sí? Sí, una fábrica que hay aquí en el pueblo. Yo tengo una anécdota del aguardiente, tío. ¿Cuál? Con mi padre, tío. ¿Ah, sí? Mi padre... Era un bebedor de aguardiente. Y un día hablando con el médico que lo estaba mirando, un problemilla que tenía, le preguntó al médico, ya estaba el hombre mal, le preguntó al médico, dice, Salvador, ¿yo puedo seguir bebiendo aguardiente? Y Salvador dice, tú te tomas todo el aguardiente que tú quieras, ¿sabes? Hay que quitarte el aguardiente ahora con 88 años. Y ya cuando nos quedamos allí más tranquilos, me pregunta el médico, me dice, Emilio, tío, ¿cuánto aguardiente se habrá tomado este hombre? Digo, pues vamos a echar la cuenta ahora mismo. ¿67 años? Sí. Multiplicado por 365 días, ¿sí? Por 10 copas, se había tomado 13.500 litros de aguardiente. ¿Qué me estás contando? Como te lo estoy diciendo. No bebía ni agua, vamos. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas. Me contaste que la bebida oficial de aquí de Almonaster es el aguardiente y que en tu caso viene de familia. Porque tu padre pudiste echar la cuenta y llegó a beberse 13.500 litros de aguardiente. Emilio,
No te preocupes, que si en el cielo no hay aguardiente, tu padre ya ha abierto una fábrica. Y la verdad es que el día que me faltó mi padre, para mí fue duro, ¿eh? Sí, estaba orgulloso de ti. Sí, sí, y yo de él, ¿eh? No he escuchado a nadie hablar malamente nunca de mi padre. Él tenía una panadería, ¿no? Y él, como era, pues la gente no tenía dinero, él le daba el pan. Yo he ido con mi padre a las Ardeas y cuando lo han visto la gente mayor, vamos, llorando, ¿no? Me salvaste a mis hijos, gracias a ti saqué a mis hijos adelante, ¿sabes? Emilio, me fascinó la historia de tu padre, la verdad. Era panadero y le regalaba el pan a los más necesitados. Tu padre sí que era un superhéroe de verdad, de los que ya no quedan. Tu padre era el Robin Hood de Almonaster. Tu padre era un trozo de pan, bañado en aguardiente, eso sí, pero un trozo de pan, Emilio. Un aplauso por él. Siempre recordaré la historia del padre de Emilio, el Robin Hood de Almonaster. Un hombre que se hizo querer por sus vecinos y que a su manera fue uno de esos héroes cotidianos que muchas veces pasan desapercibidos. Pero gracias a sus acciones mejoran vidas y nunca caen en el olvido. Hola. ¿Dónde va en bici? ¿Eh? ¿Dónde va en bici? Soy inglés. Ah, eres inglés. Está. Ah, no es de aquí. Sí. ¿Es de aquí? Yeah. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? 8 años. 8 años. Bueno, yo soy Pablo. Hola, encantado. Pablo. ¿Su nombre? Phil. Phil, muy buenas. Muy buena respuesta, ¿eh? Si te pregunto ahora, ¿cómo estás? ¿Qué me dices? Las 10:30. ¿De dónde me ha dicho que es usted? Londres. ¿Londres? Sí. ¿Qué hace usted aquí? Para vida más simple, más sana. Yo buscaba para 9 años para un sitio. ¿Sí? De vivir sin luz, sin cosas más simples. Yo tengo solo una habitación con panos solar, con pozo, nada más. ¿Podríamos acompañarle a su casa, sí, y verla? Sí, sí. Venga, pues vamos para allá. Ok. Get your motor running. Head out on the highway. Born to be wild. Bueno, ya hemos llegado. Es un buen paseo, ¿eh? Sí. Espectacular, ¿no? Las vistas. Sí. Es posible un día claro ver Portugal. Ah, ¿ves Portugal desde aquí? Sí. ¿Cuándo es claro el día? Sí. ¿Quieres entrar? Sí, por favor. ¡Guau! ¡Qué bonita! Sí, ¿tú qué bonita! ¡Qué acogedora, además! Sí. Luz, tienes una bombilla solo, por lo solo que he visto, ¿no? Solo una bombilla. Te calientas con la estufa aquella, ¿no? Estufa de leña. Sí, y con este tubo calienta toda la casa. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 8 años. 8 años. ¿Y en España? 17. ¿Qué expresiones has cogido así de esta tierra? ¿Dices quillo, por ejemplo? ¿Quillo, mi arma? ¿Todo eso lo dices? Tú quieres las primeras 2 palabras en español es espera y mañana. Yeah. Espera y mañana. ¿Qué te las enseñó un funcionario? También te digo que con que aprendas el güene, 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 ya tienes todo lo que necesitas para vivir aquí, ¿eh? ¿Cuál es la comida que más te gusta? Antes yo era vegetariano para 25 años, uh-huh. Pero ahora, cuando en el restaurante o en casas de amigos, yo comía carne. O sea que es difícil ser vegetariano aquí en esta tierra. Imposible, yeah. Usted es un listo. Usted se ha inventado un nuevo concepto, el jabugo vegano. No, ese lo quiero yo para mí. A partir de ahora yo voy a ser jabugo vegano también. Cada 10 platos de jamón, una hoja de acelga. Bueno, Phil, ¿el baño dónde lo tienes? Nada. Pero sí que necesitas uno, ¿no? Sí. ¿Eres humano? Sí. ¿Cómo te organizas? Aquí. ¿Tú quieres ver? Sí, por favor. Sí.
Ah. Para pis, aquí. Ajá. Caqui. Serín. Ah, tenéis aquí serrín. Ajá. ¿Cómo es? O sea, te pones el este, ¿no? Sí. La palangana, así. Sí. Aquí. Aquí. Y mirándolo a Portugal, ¿no? Sí. Disfrutar. Disfrutar de la vista y el papel lo tienes. Ah, no, papel no tienes. No. Ah, no, pero tienes plantas. Mucho mejor. Claro. O sea, usted lleva una vida ermitaña y caga mirando a Portugal. Como se entere Cristiano Ronaldo, se va a cabrear, ¿eh? Menudos golazos le está metiendo usted a Portugal a diario. Por lo menos uno al día. Espérese que no cague un día un balón de oro. Lovely bitter water. I know I shouldn't love you. Y ya me estaba yendo del pueblo cuando de repente por la carretera me cruzo con la camioneta del tío más avispado de Almonaster. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Buenos días. Pues mire, iba dando una vuelta por aquí, por los alrededores del pueblo. ¿Usted dónde va? Yo he revisado unas cormenas que tengo aquí a ver cómo andan. Ah, sí, es apicultor. ¿Le puedo acompañar? Sí, hombre. Venga. Da la vuelta por ahí y te espero. Venga, voy para allá. Venga. Hasta ahora. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Jesús, encantado, hombre. Jesús, yo soy Pablo. ¿Qué pasa, hombre? Así que apicultor. ¿Cuántas tiene? Pues puede llegar hasta 60, 70 mil. En época. 70 mil. En época buena, ¿eh? Buenas noches, Jesús. Qué ganas tenía de volver a verte. Jesús, me dijiste que tenías 60 mil abejas. Mira, ve aquí cada colmena. Cada colmena 60 mil abejas. Pero oye, ¿cómo las cuentas? ¿Así a ojo? ¿O las pones en fila y es en plan una, dos? Vamos al lío, voy a coger Venga. El macuto y las cosas que las tengo aquí. Venga. Vamos, quédate tú el macuto. Va. Voy a coger el ahumador, que como he estado revisando las otras, las quería ya. Venga. Bueno, ya lo que nos vamos a poner es el mono. El mono y el tuso. No tengo yo buenos recuerdos de esto, ¿eh? ¿No? No. ¿Y eso? Pues porque ya le digo, la primera vez que fui con mi abuelo Pepe, me entraron cuatro en la careta. Aquí no tengo problema, hombre. ¿Por qué? Un día yo traigo aquí una inyección de adrenalina y si pasa cualquier cosa, llamamos al 112. Si en 40 minutos viene un helicóptero o algo, te rescata bien. Y si no, pues ahí está el cementerio, ahí a 100 metros y yo, otra cosa no... Pero de verdad, que yo te lo decía para que me tranquilizaras. Y tú me tenías más acojonado que los clientes del bar de Loli. ¿Le han picado usted abejas? Sí, hombre. ¿Muchas? ¿Cada vez que viene? Cada vez que viene alguna y esto y además. ¿Pero aún llevando traje? Algunas sí, pero por algún fallo porque yo me lo he dejado mal puesto. Ah, vale, vale. Me han colado. Pero vamos, que yo también, yo no tengo problema. Las utilizo para dolores que tengo en la espalda y en el codo. ¿Ah, sí? O sea, coge la abeja y se la pone donde le duele. Abejaterapia. Abejaterapia, qué bueno. También me dijiste, Jesús, que cuando te duele algo, tú coges las abejas y te curas con ellas, vamos, que te haces acupuntura. Vamos, que te automedicas. Que te duele la rodillita, picadita de abeja. Que te duele la espalda, picadita de abeja. Y si te duele la barriga, ¿qué haces? ¿Te tomas cuatro en ayunas? Bueno, a ver, me bueno, voy con esto. Vamos a prepararnos y... ¿Sí? Y vamos al lío. A ver, que te prepare. ¿Y cómo le dio a usted por esto? Yo tenía un negocio que, como mucho, desgraciadamente fue mal. ¿Sí? Y yo he tenido... Me han gustado siempre esto, pero lo que es dedicarme a ella hace 4 años. ¿Y su mujer qué le dice con esto de las abejas? Yo no tengo mujer. ¿Ah, no tiene? No. ¿Y eso? ¿Pero qué pasa, que se separó usted? Sí. ¿Y qué tal? ¿Separado? Sí. ¿Cojones? ¿Qué prefiere, las abejas o las mujeres? Las abejas. Son más fieles, son más tranquilitas, aunque te pican, pero ellas también pican. Y las abejas, aunque pican, pero tienen menos veneno. Vamos, que tú estás más feliz divorciado que el padre Emilio con una botella de aguardiente.
Bueno, vamos para allá. Por cierto, me has dejado esta mano. Que parezco un muñeco. Aquí había un fallo de coordinación. Y fuimos para allá. Y conforme abres la primera colmena... A ver, yo tengo que reconocer que les tengo un poquito de reparo, ¿eh? Pero aquí tenemos miel. Sí. Tío, no te que no te vayas a quitar el velcro y se te metan. Que tengo miedo de que me den la, que me piquen más. Esto es miel. No sabía qué me estaba pasando. Y tú, sin embargo, me estabas contando que la colmena primera tenía miel de reserva y yo ya estaba casi noqueado en el suelo, que no sabía dónde meterme, de verdad. No lo hago apuesta, ¿eh? ¡Ahí va! Ya la veo, ya. Sí son crías, sí. Sí son crías. ¡Ay, Dios! Lo pasé fenomenal contigo, ¿eh? Con las abejas, te lo digo, que ha sido una cosa que me llevo para el recuerdo. Muchas gracias. Bueno, pues nada, ha sido un placer, ¿eh? Muy a gusto he estado. He estado muy a gusto. Bueno. Venga. Me voy, ¿eh? ¡Ostras! Paisanos de Almonaster, La Real... He pasado suficiente tiempo aquí para descubrir que sois un pueblo único lleno de gente extraordinaria. ¡Paisanos de Almonaster, sois muy buena gente! ¡Hombre, buene! ¡Buene! ¡Buene! ¡Buene, buene! ¡Buene, buene! ¡Buene, luego buene! ¡Buene! ¿Podemos repetir ese abrazo aunque sea sin cabina? Venga. Lleva móvil. No. ¿Estás enfadado, Loli? Intentado. Un poco. Ha habido un momento que digo, ¿vas a ir a darme una hostia? Puede ser o no. ¿Qué? Candelaria, ¿quiere despedir el programa usted? Que Dios le dé salud y que viva muchos años como estamos pasándolo ahora. Usted no va a venir otro día por ahí. Un solito madrileño repicando en la guardilla.